llamo José, pero me dicen Samba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es la chipa. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... ¡No! ¡Se fueron! ¡Fua! ¡Una máquina del tiempo! ¡Fua! Aquí comienza la asombrosa excursión de Samba a la historia de la comunicación. Auditorio de la Universidad de Buenos Aires. ¡Ay, no veo nada! ¡Luego! ¡Señor, no veo nada! ¡Silencio, Samba! ¡Está por empezar! ¡Ay, me aburro! ¡Shh! ¡Presten atención! ...sobre las representaciones y prácticas infantiles y juveniles en los medios de comunicación y la política pública. Osvaldo Valle, historiador, escritor y periodista argentino. ¿A dónde iba tan apurado? La señorita Silvia quiere que nos quedemos escuchando algo de... el medio y la comunicación. ¿Y en el medio de qué? No entendí, además no veo nada. Sobre los medios de comunicación. Es fascinante. ¿Le parece, Osvaldo Valle? Por supuesto. ¿Cuál es tu nombre? Samba, con Z. Y decime, Samba, ¿te gusta ver la tele? Sí. ¿Leer revistas, escuchar la radio, ir al cine? Sí, claro, me encanta. Ya me parecía. Todos esos son medios de comunicación. Ah. ¿Te gustaría conocer un poco más de la historia de la comunicación? Te prometo que no te vas a aburrir. Sí, sí, sí. ¿Y ahora dónde estamos, Osvaldo Bayer? Frente al registro más antiguo de la historia de la comunicación. Pinturas rupestres que hicieron los primeros humanos hace unos 40.000 años. Desde que el hombre existe, tuvo la necesidad de comunicarse con sus semejantes. A través de sonidos, señas y más tarde con símbolos, palabras y textos escritos. Eso yo ya lo sabía. Bueno, parece algo muy simple, pero el fenómeno de la comunicación es bastante complejo. ¡Ay, qué lío! En todo el mundo, los seres humanos estamos constantemente comunicando, recibiendo y enviando mensajes, verbales, visuales, escritos. Y no solo eso, sino que lo hacemos en miles de lenguas distintas. ¡Hola! ¡Konnichiwa! ¿Eh? ¡Konnichiwa! Quiere decir hola en japonés. La comunicación es la base de la sociedad humana. Es la forma de intercambiar sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información. Y ahora te voy a mostrar algo asombroso. Acta Diurna Populi Romani. ¿Y eso qué quiere decir, Osvaldo Bayer? Quiere decir Acta Diaria Popular de Roma en latín. ¿Y eso qué tiene de asombroso? Es el primer periódico de la historia, Samba. ¿Y cómo lo pasaban por abajo de la puerta? Durante este periodo también surgieron los primeros periodistas. Se llamaban los subrostani. Recolectaban noticias y escribían novedades sobre el Senado, también sobre nacimientos, bodas y rumores. ¿Rumores? ¿Creías que los chismes eran un invento nuevo? Existen desde que el hombre empezó a comunicarse. ¡Qué chusmas! En la Roma imperial no existía la libertad de información. Solo se publicaba lo que el emperador Julio César quería. ¡Ey, eso no vale! No te preocupes, que esto cambió. Pero hubo que esperar unos cuantos siglos nada más. ¡Yo lo conozco! ¡Es Atahualpa, legendario gobernante del Imperio Incaico! ¡Muy bien, Samba! Los incas construyeron una extensa red de caminos a través de la cual viajaban las noticias y los decretos de una forma muy eficiente. ¿Y cómo viajaban las noticias? ¿Las llevaban a UPA?
A veces por medio de la palabra. Pero en otros casos se utilizaba el quipu, un sistema de comunicación hecho de hilos anudados de distintas maneras que eran interpretados por el Inca y sus gobernadores. Parece difícil. Ya lo creo. Volvamos al viejo mundo. En la Edad Media, en Europa, eran muy populares los juglares y trovadores que contaban, o más bien cantaban, las noticias más importantes. Escuchad mis cantares, que os traigo buenas noticias. Hoy nuestro rey ha comido muy bien 2 porciones de pescado con salsa, sopa y estofado. Acá también eran chismosos, ¿no, Baldo Ayer? Sí, pero con la aparición de la imprenta de tipos móviles en el siglo XV, cambió todo. Fue una revolución. ¿Y por qué? Porque desde ese momento, las noticias, a través de los periódicos y panfletos, podían llegar a grandes multitudes. ¿Y entonces había más noticias? Algo así. Pero, además de informar, los diarios empezaban a tener nuevas funciones, como formar opiniones, convencer, educar y hasta entretener. ¿Le puedo comunicar un mensaje muy importante, Osvaldo Bayer? ¡Claro! Estoy casi por aburrirme. Entonces continuemos. Continuará.